Buenas tardes, señor Fausto Marino Mendoza Rodríguez. Esta comisión se siente satisfecho con sentirlo usted aquí en la tarde de hoy. Es una honra para nosotros. Cuando vaya a hacer uso de la palabra, se puede retirar la mascarilla ya que estamos a distancia. Usted dispondrá de unos 10 minutos aproximadamente, 5 minutos para que haga su posición de qué le motiva a aspirar a ser miembro titular o suplente de la Junta. Y los 5 minutos restantes pues serán utilizados para preguntas y respuestas de esta honorable comisión. El tiempo empieza a correr y es todo suyo. Muy bien, buenas noches. Realmente agradezco estar aquí en este tamiz legislativo por segunda vez para someterme al escrutinio público en mis aspiraciones para ser miembro titular o suplente de la Junta Central Electoral. Debo hablar de mi currículum, pero lo voy a resumir porque me paso los 5 minutos en él. Yo inicié mi vida pública en el periodismo a los 21 años de edad como periodista del Listín Diario, primero de junio de 1969. Luego fui desarrollándome en el ejercicio del periodismo, fui director de Notitiempo en su época, de primacía. Fui ministro de la presidencia interino en 1986, director de información de la presidencia. Fui director general de Radio Televisión Dominicana. Ocupé la dirección de Radio Popular. Fui director de información del Senado de la República durante 4 años. Mi última actividad en el periodismo fue director del Gobierno de la Mañana de la Z101. Luego, en la vida pública, también me desenvolví como suplente de la Junta Central Electoral y como juez titular del Tribunal Superior Electoral. Dicho esto, debo decir que estoy aquí motivado e inducido por una palabra que escuché y leí de Monseñor Ramón de la Rosa Carpio, que planteaba que los miembros de la Junta Central Electoral, los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, debían ser gente con capacidad probada, con honradez probada y con experiencia en el ejercicio de la materia electoral. Y lógicamente, yo me considero que reúno esas condiciones. Estamos aquí ante ustedes y me expongo para las preguntas para economizar el tiempo. Muchas gracias, señor Marino Mendoza. La ley 1519 establece en su artículo 45 de que los miembros de las juntas electorales municipales y sus suplentes deben ser personas que no tengan ningún tipo de afiliación política. Y en su defecto, si no apareciera, pues que se haga una buena distribución entre los partidos políticos. ¿Está usted de acuerdo con esa disposición de la ley 1519? Absolutamente. Yo pienso que el ejercicio de un trabajo y de una responsabilidad como la de ser miembro de la Junta Central Electoral obliga a tener libertad de pensamiento, obliga al miembro a tener absoluta responsabilidad y criterio no propio, porque el criterio usted lo puede ser propio, pero tiene que estar apegado a la ley. Entonces, debe ser una persona en capacidad de socializar su comportamiento con lo que plantea la ley.
porque aquí no es cuestión de la íntima convicción, como yo he oído gente que han planteado eso. Yo pienso que es una aberración decir eso en este tiempo. El miembro de la Junta tiene que actuar independientemente de que se separara la Junta en el año 2003 y se dividió en Cámara. Bueno, pero después vino la modificación a la Constitución del 10, en la que nosotros participamos, porque se me escapó decir que yo duré 8 años como legislador aquí, y en la aplicación del voto preferencial. Entonces, cuando se modificó la Constitución, se establecieron regulaciones porque ya era motivo de preocupación el desenvolvimiento de los temas electorales en el país. Y entonces se introduce el artículo 214 que crea el Tribunal Superior Electoral y el artículo 216 que plantea claramente las responsabilidades, vamos a decir, que constitucionaliza la vida de los partidos políticos. Entonces, ya después de ahí, las categorías de los partidos, la responsabilidad de los partidos pasa a ser otra cosa, no lo que era anterior a la Constitución del 10. Esa disposición que existía de que los partidos creaban una estructura a imagen y conveniencia de la dirección, bueno, eso pasó a la historia, porque ya hay otro mecanismo y están establecidos en las reglas electorales del país. Yo creo que si nosotros hacemos un ejercicio y una revisión histórica de lo que ha significado el proceso o los procesos electorales del país, y nos remontamos al inicio de la primera legislación electoral, que fue en 1845, entonces, de allá para acá, tenemos que pasar con el encuentro de una serie de legislaciones que lamentablemente se quedaron rezagadas con los procesos políticos y los procesos electorales. Entonces, desde 1960, y eso es haciendo un ejercicio crítico y una observación clara de lo que ha sido la realidad electoral de nosotros. Entonces, en el 1962 se crea una nueva legislación. Y esa nueva legislación se introduce y ya es otro manejo electoral. Y la ley 5854, entonces plantea una dinámica diferente, pero queda con muchos entuertos. Y del 62 no surgen más modificaciones, más que remiendo que se le hacían a la legislación electoral hasta 35 años después. En el 1997, entonces sale la ley 275-97, que le da un poquito de avance, realmente le da avance al proceso democrático y también al ejercicio electoral del país. Y cuando nosotros analizamos los años que pasaron, el discurrir del tiempo fue tanto que la dinámica política, la dinámica electoral del país dejó atrás esa legislación. Esa es la verdad. Entonces, yo fui diputado 8 años y cuando llegué al Congreso existía una comisión que tenía 10 años estudiando la ley de partidos políticos. Yo fui miembro de la comisión que trabajó en la ley de partidos políticos. Entonces, yo duré 8 años, pero no se aprobó. ¿Y se aprueba cuándo? Se aprueba ya en el 2019. Entonces surge la ley de partidos políticos y
y le da unas regulaciones a la vida electoral, a la vida de los partidos, y bueno, también surge la ley de... 19, el régimen electoral. El régimen electoral, gracias. Entonces, la ley de régimen electoral también dinamiza un poco más las regulaciones electorales y constriñe también la vida de algunas organizaciones políticas porque se manejaban con un poco de libertad para hacer las cosas que eran convenientes a ellos, a los dirigentes. Bueno, si usted analiza, han pasado muchos años para caer en esas dos legislaciones, que podemos decir, bueno, son modernas, pero todavía no están adecuadas a lo que es el sistema electoral moderno. Nosotros sabemos que si no se ajustan esas legislaciones a lo que significa la ley madre, que es la Constitución de la República, siempre vamos a tener problemas porque esa ley, la prisa con que se manejaron, ha llevado a que el Tribunal Constitucional derogue artículos tanto de una ley como de la otra. Entonces, eso quiere decir que no hubo armonía jurídica entre las leyes nuevas, vamos a decir así, la ley de régimen electoral y la ley de partido político. No hubo armonía con la Constitución de la República, choca con muchos preceptos constitucionales, y de ahí ha devenido que el Tribunal Constitucional haya tenido que derogar, que declarar contrario a la Constitución algunos aspectos de las dos leyes. Bien, don Marino Mendoza, el tiempo se nos ha agotado, muy lamentablemente, porque todos los miembros de la Comisión tienen el interés de hacerle preguntas, pero la hora avanza. Sí. Tenemos varias personalidades todavía que tenemos que entrevistar en la tarde de hoy, por lo que les damos las gracias, les reiteramos que es una honra para nosotros haberlo tenido aquí en esta entrevista. Esta comisión queda apoderada de su expediente para su ponderación. Pase usted feliz resto de la tarde. Gracias igual. Un gusto haber participado con usted en esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego.